En esta ocasión, pues, le tocó a su servidor. En otras ocasiones, va a ser nuestro hermano Jesse. En otras ocasiones, el hermano Jesse, ¿verdad? Pues, este trae hermanos invitados uh, por Zoom este, para que presenten las, las lecciones, ¿verdad? Ahora, y de tiempo en tiempo, ¿verdad? pues, se predica un sermón aquí, un sermón allá. Pero uh, he estado pensando bastante, ¿verdad? Pues, en cuanto a qué, qué presentarles este, a los estudiantes aquí en la escuela durante los servicios de Chapo uh, por dos años. Así que lo que voy a hacer es que normalmente al final de, de, la, de cuando ya el estudiante se va a graduar, es cuando le comparto pues, algunos consejos prácticos uh, que le puedan servir en, en el ministerio. Pero en este caso, lo que voy a hacer es que por los próximos dos años, si Dios me presta vida, uh, voy a compartirles ¿verdad? Pues, uh, una serie de consejos. Este, uh, probablemente lleguemos a 100 consejos uh, en, los, uh, en los dos años. Probablemente lleguemos a 20 consejos, dependiendo pues, uh, cuánto tiempo uh, tome para desarrollarlos. Pero estas, esta, esos consejos pues, uh, se van a aplicar en diferentes áreas, en diferentes áreas uh, de nuestra vida, pues, como, como predicadores, como siervos de Dios. Uh, se van a tocar algunos consejos en el, en el área de lo que es la familia el ministerio de la predicación, uh, relación ¿verdad? fraternal con la iglesia, la, la redacción también verdad, la lectura de la palabra y recursos uh, bíblicos, la oración, uh, su relación con Dios, uh, consejos en cuanto al carácter verdad de nuestra conducta, en fin ¿verdad? pues uh, van a esos consejos ¿verdad? pues se van a relacionar de una manera u otra a estas a estas áreas verdad y pues este ahora Dice la escritura en Proverbios 8:33, uh, recibe el consejo o atended al consejo, dice, y no lo menospreciéis. Uh, también Proverbios 12:15 y 19:20, también habla de lo mismo, el que, el que escucha, pues consejo, uh, va a ser sabio, va a llegar a viejo, ¿verdad? Y pues usted y yo conocemos el dicho, ¿verdad? Que dice: el que el que oye el que escucha el consejo llega a viejo, ¿verdad? Ahora, obviamente, el consejo, ¿verdad? Pues positivo, ¿verdad? Pues ¿ah? que nos puede ayudar en gran manera. Así que, pues, este, entonces ¿ah? voy a comenzar, ¿verdad? Pues ¿ah? a compartir esta serie de, de consejos y. Quiero comenzar, ¿verdad?, pues, con lo que es el contexto de acá, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la, la, lo que van a hacer por los próximos dos años. Lo mencioné brevemente en orientación, pero quiero volverlo a mencionar, ¿verdad?, pues, en esta, en esta ocasión. Y espero que no olviden estos consejos. Traten de apuntarlo lo más que puedan. Obviamente, al final, este, el, el plan es que al final, este, uh, quiero, ¿verdad?, pues, una breve explicación para cada punto principal que les voy a estar dando y al final, ¿verdad? Pues quiero obsequiarles el PDF uh, de todos esos consejos para que usted, ¿verdad? Se los lleve, ya comience el ministerio de la predicación y de vez en cuando regrese a esos consejos, a esos pasajes y pueda, ¿verdad? Pues considerar. En lo personal, me hubiera encantado, este, haber tenido un libro de consejos por parte, ¿verdad? Pues... Uh, de los que predicaron en Chapo recuerdo que el hermano Willie Franklin Willie Franklin es un hermano afroamericano súper alto jugaba fútbol americano este hermano cuando si tienen la oportunidad de conocerlo conozcan hermano uh, Luis Diego ¿verdad? pues si no, me, no sé si todavía se reúne ahí en Louisville pero conozcan al hermano ¿verdad? pues si, si van ahí este, díganlo bueno Willie me dijo que, que, lo, que lo que vinieramos a conocerlo este uh, y pues hermano aquí estamos a Dios le bendiga Uh, cuando el hermano lo mire, este, lo va a agarrar, lo va a levantar hacia arriba y le va a pegar un besote en el cachete este el hermano pues el hermano así es este, creo que uh, este hasta él todavía no ha olvidado el besote que le puso ahí verdad todos caen en la trampa de ir a conocer al hermano verdad este y, y el hermano a cualquiera que agarre, excepto las mujeres verdad pero agarra a los varones y les da un besote verdad y uh, pues es un hermano pues uh, uh, muy, muy muy amoroso y bueno, teníamos un, tenía un cassette de una lección que predicó en Chapo cuando yo estaba aquí como estudiante y este predicó de Hechos 26, es más, citó de memoria una gran porción de la conversión de Saulo de Tarso. Y comenzó a hablar del evangelismo, ¿verdad? comenzó a hablar de, de la importancia de predicarle, la importancia de alcanzar a los perdidos, uh, cómo fue, fue estudiante con Thomas B. Warren pues en Harding y este, cómo se le inculcó bastante ¿verdad? Pues lo que es ¿verdad? Pues el, el tener ese espíritu evan, evangelístico. Bueno, escuchaba muchas veces esa lección cuando estaba en Lufkin, ahí ¿verdad? Pues este, solito, no había otra iglesia de Cristo, ¿verdad? pues ahí en Lufkin era la única iglesia de Cristo hispana, en una población de 37 mil uh, uh, personas en aquel tiempo. Así que pues escuchaba esos consejos de vez en cuando, no tenía acceso a, a YouTube en aquel tiempo, este, no tenía acceso a, pues a, a muchos videos uh, o, o lecciones en audio. Pero, ¿verdad? Pues de repente más se escuchó en la casetera, ¿verdad? Pues en la, en la casetera, nomás le hizo. Eso. Y, y ya luego cuando dijo, ¿por qué hizo ese ruido? Y se paró el audio. Entonces, cuando le puse ahí, ¿verdad? Pues y Jack para sacar el este, se había roto la, la, esta, la, la cinta. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Pues la oportunidad que tenía para escuchar, ¿verdad? Pues esos consejos. Así que, pero bueno, todavía me acuerdo, ¿verdad? Pues de varios de ellos. Pero bueno, aquí le va el primer consejo. Y esto es, permita que la palabra de Dios transforme positivamente su vida en esos dos años de estudio aquí en Brown Trail. Okay, permita que la palabra de Dios uh, transforme su vida. Uh, usted ha venido aquí, si ha venido por las razones correctas, si ha venido por los motivos genuinos, uh, usted ha venido aquí o ha regresado aquí para los hermanos de la licenciatura, han, han venido aquí para poder permitir que la palabra de Dios, lo que aprenden, uh, pueda transformar su vida para bien. Uh, es algo que va más allá de mi comprensión, hermanos, como uh, un estudiante puede entrar a la escuela por dos años, ser expuesto a la palabra de Dios verso por verso, grandes lecciones acerca de Dios, pues grandes lecciones acerca del de, de carácter que debemos de tener y no permitir que la palabra de Dios transforme su vida en esos dos años, sea salir de una manera totalmente diferente de cómo entró ya una persona verdad pues amorosa, una persona conocedora de la palabra, una persona humilde, una persona diligente, una persona verdad que en realidad Dios dice este es mi hijo uh, y ha permitido que la palabra de Dios transforme su vida para bien. Así que hermanos, mientras están estudiando, mientras hacen tareas, mientras leen libros que se relacionan a lo que están estudiando, mientras memorizan la palabra de Dios, mientras escriben sermones, clases bíblicas, en todo ese proceso... No lo hagan de una manera mecánica, uh, no lo hagan ¿verdad? porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Pues sí. y no disfruten el hacer esto al estar aprendiendo, descubriendo cosas de la palabra de Dios que les, que les van a ayudar en gran manera a poder tener éxito en el ministerio de la predicación, ¿verdad? Y ahora recuerde que cuando hablo de tener éxito en el ministerio de la predicación, no estoy hablando de que todo va a ser color de rosa, todo va a estar bien bonito. No, no, eh, éxito en el sentido de que vamos a estar haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que recuerde: Dios nos dio la palabra no solamente para nuestra información, sino también para nuestra transformación. Así que deje que la palabra de Dios transforme su vida. Si usted ha, ha venido a la escuela. Y, y viene con una clase de carácter ¿verdad? una clase de, de, de pensamiento permita que ese pensamiento verdad uh, sea santificado sea verdad este cambiado de una manera positiva para la gloria verdad pues de nuestro dios uh, que ahora esos dos años ¿verdad? pues le puedan servir a usted para trabajar verdad pues Arduamente, ¿verdad? Pues en, en, en su vida y, y ser la clase de cristiano que Dios quiere uh, que seamos, ¿verdad? Así que permite una vez más que la palabra de Dios transforme su vida. Le recuerdo una vez más, es, es va más allá de mi entendimiento cómo pueden venir hermanos aquí dos años y estudiar. Y salir igual, hermanos, salir igual. Y han venido hermanos, que han entrado hermanos, y, y entran con la, una vez más, entran con la mentalidad de que yo ya sé predicar, yo ya sé esto, yo ya sé aquello, y no permiten que la palabra cambie, yo nomás vengo por el papel, ¿verdad? Así que no, no se enfocan en lo que en realidad deberían de estar haciendo, que es permitiendo que Dios cambie su vida de una manera positiva. Así que, una vez más, eh, los hermanos que que entran de una manera y salen de la misma manera, hermanos, son los que batallan, hermanos, batallan en el ministerio de la predicación. Es más, batallan tanto que muchos de ellos ya no predican, hermanos, ya no predican la palabra, ya se dieron por vencidos, se metieron en muchos problemas con las congregaciones por causa de que no son la clase de siervos que Dios quiere que sean. Y entonces ya pues hay problemas. En sus vidas. Entonces, permita una vez más que esa palabra. Así como la, la, la vida de Saulo de Tarso cambió en gran manera con, cuando conoció a Jesús, cuando conoció la palabra, uh, cambió en gran manera, hermanos, un cambio totalmente radical, hermanos. Así ¿verdad? pues podemos, Dios puede cambiar nuestras vidas uh, para, para bien. verdad. Así que pues <coughs> tenga eso ahí presente. Uh, número dos. Número dos, cultive su amor por sus compañeros. Y por la hermandad en general. Cultive su amor por sus compañeros y por la hermandad en general. Uh, ha sido el caso, hermanos, en el pasado de que han venido hermanos aquí, uh, han tenido discusiones, ¿verdad? Pues entre ellos mismos, han tenido alguna pelea, alguna, ¿verdad? pues desacuerdo entre ellos mismos. Y hermanos, uh, el silencio de Apocalipsis, allá, el capítulo 14, 15, ¿verdad? Uh, eh, se, se mira en los dos años. No se hablan, hermanos. No se hablan, sí, se miran allá y se saludan y todo eso, como cuando terminamos Chapo, ¿verdad? Uh, se saludan y todo eso, pero hasta ahí, hermanos, no se hablan, uh, salen después de la escuela, no se marcan por teléfono, no se saludan, ¿verdad? Pues no se platican. ¿Por qué? Porque una vez más se faltaron el respeto, los chistes fueron muy fuertes o, o algo pasó ahí que, que lastimó, ¿verdad? Esa relación que deberían de haber tenido verdad pues uh, uh, como estudiantes aquí en la escuela donde imagínense pasan uh, en ocasiones bueno, más tiempo aquí que con sus esposas usted llega allá, llega a, a la casa verdad pues luego pues uh, hace algunas cositas ahí y luego se van a dormir y luego después aquí vida eso le pasa más tiempo, entonces van a estar mucho tiempo juntos. Entonces, de re, uh, cultiven esa esa relación, verdad, pues entre ustedes donde verdad pues se aman a tal grado que si uno falta por causa de enfermedad, oh, de extraño, ¿verdad? pues el asiento aquí ¿verdad? vacío, ¿verdad? del hermano Daniel, verdad, pues esperamos que se siga mejorando para que lo tengamos pronto aquí con nosotros. No, pues extraño, ¿verdad? Pues el hermano Charlie English, este de Colombia, pues no lo vemos ahí, ¿verdad? Pues en la pantalla, pues ojalá que esté bien el hermano, ¿verdad? Y si no, pues bueno, pues lo veremos allá en el cielo, ¿verdad? Nah, nah. uh, <laughs> uh, entonces, que, que llegue a ese punto de que nos extrañemos. Unos a otros tienen una pregunta, una duda, hermano. Este, mira, le entendiste tú al hermano Jesse, no le entendí ni, ni papá lo que dijo ¿va? en cuanto a las instrucciones. No, pues yo sí le entendí, mira, pues dijo esto es. Y que se ayuden los unos a otros mutuamente, que, que vayan ¿va? desarrollando esa amistad que va a durar no solamente aquí en esos dos años, va a durar después de que salgan de la escuela, donde se van a apoyar cuando pasen por momentos difíciles y luego después ¿va? pues va a entrar a la al tiempo de la eternidad hermanos y pues este va a ser algo ¿verdad? pues muy bonito pero cultive pues su amor por los compañeros <coughs> jesucristo Uh, los apóstoles pues, tenían problemas con, con uh, quererse los unos a los otros. Uh, siempre había ese, en ocasiones, ese espíritu de competencia entre ellos, ¿verdad? Este, oh, Jesús les acababa de decir: eh, Pues voy a morir, este, voy a morir este, en manos de los gentiles. Y, y, uh, y en cuanto Jesús dice eso, ya comienzan así los discípulos, okay, no, entonces ¿quién va a ser el mero mero? ¿Quién va a ser el líder aquí? ¿Quién se va a quedar encargado aquí de esto y de este ministerio? En vez, de, en vez de preocuparse verdad pues y tener otra clase de actitud verdad uh, no habían esos problemas verdad trae su madre ¿verdad? pues a Juan y Jacoba pues no quiero que uno a la derecha y otro a la izquierda y los demás se enojan también qué pasó ¿verdad? pues uh, uh, en cuanto a esto había ese espíritu de competencia entre ellos no se querían muchas veces ¿verdad? pues uh, pero viene el Señor ¿verdad? en el capítulo 13 y comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos para enseñarles Uh, lo que es verdad pues una lección en cuanto al servicio, una lección en cuanto al amor una lección en cuanto a la humildad que debía de permanecer en sus corazones, bueno, en sus vidas, y, y aprender a lavarse los pies los unos a los otros, no en un sentido literal, sino más bien era, pues, en, lo, en la práctica. Recuerda que cuando Jesús le comenzó a lavar los pies a, a Pedro, Pedro le dice, Pedro le dice Señor, ¿por, por, ¿por qué me lava los pies? Jesús le dice, lo que, estoy, lo que te estoy haciendo en este momento, tú no lo entiendes ahorita. Ahora, Pedro no, está, no entendía que le estaba lavando los pies. No, Jesús estaba refiriendo a la lección espiritual, a la lección espiritual que, en la que Pedro tenía que enfocarse, que era la pues, humildad, servirse el uno al otro, amarse el uno al otro. Y en ese mismo contexto de Juan, capítulo 13, en el 34 y 35, les dice: Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros, entonces uh, esa es la clase pues, de amor que debe de prevalecer ¿verdad? Pues, entre ustedes como compañeros y con la iglesia del Señor, un amor sin fingimiento, Romanos 12, 9, un amor donde pone usted a los demás en primer lugar, uh, Filipenses capítulo 2 y versículo 3, un lugar donde usted busca el beneficio de los demás, no el suyo propio, el mismo capítulo de, ahí de Filipenses capítulo 2, el cual lo ejemplifica el apóstol Pablo con la vida de Jesús, la vida de Timoteo y la vida de Epafrodito. Todo en el capítulo 12 de Filipenses para mostrarles la clase de amor que debe de prevalecer entre ellos. ¿verdad? Entre ustedes y también, ¿verdad? Entre la iglesia con la cual, ¿verdad? Pues usted se va a reunir, ¿verdad? Pues o va a trabajar. Así que, pues, eh, los dejo con estos dos consejos. Permite que la palabra de Dios cambie su vida durante estos dos años y cultive su amor por sus compañeros. Uh, por sus compañeros aquí, ¿verdad? Pues en el salón de clases y también con las congregaciones donde van a estar este, uh, trabajando. Y Dios nos ayuda, hermanos, a que cada uno de estos consejos podamos. Ponerlos en práctica. Uh, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, para que podamos ser bienaventurados en todo lo que hacemos, ¿verdad? Así que, pues, los dejo pues, con esos uh, consejos.